Hola, la Escuela Monseñor Manuel Larraín de Gualañé te invita a la campaña de juntar tapitas plásticas. Esta campaña tiene dos objetivos. El primero es ayudar a los niños con cáncer. En el Hospital Calvo Mackenna y el Hospital San Juan de Dios está funcionando una agrupación que se llama Las Damas de Café y ellas juntan y hacen la promoción todos los años de reciclar estas tapitas y luego las venden a una empresa para hacer muebles, plástico, por ejemplo, sillas, mesas, incluso juguetes. Con el dinero van en ayuda de las familias que tienen niños con cáncer y necesitan, por ejemplo, ayuda para comprar una prótesis, para pagar las radioterapias, las quimioterapias e incluso para ayudarlos con alimentación. Y el segundo objetivo es para que nosotros podamos reciclar, podamos ayudar al planeta. Cada una de estas tapitas se demora en desaparecer de nuestro planeta más o menos 500 años. Entonces, esta empresa, ¿qué hacen? Las reciclan. Entonces, nosotros ahí también estaríamos ayudando al planeta. La escuela el año pasado hizo esta campaña. Ustedes ayudaron mucho y esas tapitas fueron enviadas a la asociación. Este año nosotros queremos hacer lo mismo y queremos comenzar ya porque el tiempo va corriendo. Nosotros vamos a necesitar lo siguiente para ello. Un bidón, por ejemplo, este bidón plástico era de detergente líquido. Con la ayuda de sus mamás o de sus papás o de un adulto, con una tijera van a cortar la parte de arriba para que ustedes puedan introducir las tapitas. Si bien es cierto, las tapitas pequeñas caben sin hacerle este orificio más grande, pero las grandes no caben, entonces es necesario cortarlo. ¿Qué tapitas sirven? Bueno, las de bebida, sirven las de bebidas isotónicas, las de desodorante, las tapitas de champú, las tapitas de café, como estas, se fijan, las tapitas de Milo. Yo acá tengo unas tapitas de mayonesa Kraft, que también sirven. En realidad, todas las tapitas que son duras, todas las tapitas duras, las que no sirven son las chapitas. Esas chapitas metálicas de bebida, esas no sirven. Son chiquititas, todas las tapitas que son duras, ¿ya? Esta campaña la vamos a estar haciendo durante todo el año. Si bien es cierto, ahora no tenemos mucho acceso a todo este tipo de cosas, pero en la casa igual. Hay cosas que se van gastando, se van botando los envases, pero ustedes reserven la tapita y la van colocando adentro de estos bidones, ¿ya? Luego que ustedes los llenen o cuando ya creen que es suficiente, los van a llevar a la escuela. Nosotros cuando volvamos a la escuela vamos a tener unos contenedores para que ustedes ahí las depositen, ¿ya? Y luego se lleven el bidón a la casa para que sigan recolectando. Les vuelvo a reiterar, esta campaña la vamos a hacer durante todo el año. Quizás en diciembre o en enero recién vayamos a dejar las tapitas a Santiago. Por tanto, hay mucho tiempo para eso. Así es que los dejamos a todos invitados, a todos los cursos, a todos los apoderados, a todos los tíos, a todos, en realidad, a toda la gente de Guarañí, para que junte tapitas, apoyemos esta campaña, cuidemos nuestro planeta y nosotros podamos hacer esto de la mejor forma posible. Así es que ahí en la Escuela Monseñor va a estar el contenedor cuando nosotros volvamos al colegio para que ustedes puedan ir a dejar todas sus tapitas, ¿ya? Así que eso es, muchas gracias y vamos adelante, que se puede.